Bienvenidos a Caminos del Arte y bienvenido Julio, chicas. Estamos a mitad de año, no se puede creer. Lo rápido que pasa, ¿por qué la pasa? ¿Por qué pasa tan rápido? Sí, bueno. Porque nosotros la pasamos. Tiene que ser. La pasamos bien trabajando con estos proyectos maravillosos que estuvimos haciendo durante este medio año y los que están por venir. ¿Con qué? Con los mejores productos, obviamente, de Artística Dibu. Y hoy tenemos un programa increíble. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos a Lilian Bonaguro y a Vilma Rodríguez. ¿Cómo andan, chicas? Bien, gracias. Que nos van a pintar unas cosas buenísimas. Me encanta, Lilian. Bueno, tu trabajo. Gracias. Contanos qué vas a hacer. Bueno, vamos a trabajar con esmaltes al agua. Perfecto. Y vamos a comenzar con una mancha y después todo con espátula y esmaltes al agua. O sea, esmalte y vas a dejarlo con espátula. Sí, sí, sí. Hay sí. que verlo. Bueno, ya veo el terminado que seguramente el director lo está mostrando. Increíble, muy, muy lindo. Y Vilma, que contanos vos qué vas a hacer. Vamos a hacer una imitación bordado mexicano. Qué lindo. Gatas, la idea de Diego que la tiró y quedó genial. Sí, es verdad. A pedido, estuvimos en Eniarte, no sé si recuerdan. Y bueno, la gente quedó encantada con la técnica de Vilma, de ese bordado mexicano. ¿Con qué producto trabajaste? Pinturas puff para tela y los delineadores. Va. ¿Te quedó? Bárbaro. Y ahí te lo está pidiendo para la playa, me parece, alguien. Ya por lo menos algo tenemos. Algo tenemos. Las alpargatas y el bolso para la playa lo tenemos. Así que falta el pasaje ahora. Así que bueno, ¿qué te parece, Vilma? Si la dejamos a Lilian trabajar tranquila y nosotros vamos a ir preparando tu mesa. Dale. Dale. Bueno. Bárbaro, gracias. Bueno, como decía recién, vamos a trabajar con esmaltes al agua. Yo tengo una madera preparada, barnizada, con barniz semimate. Voy a, con una pinceleta muy suave de mango azul, voy a dar unas pinceladas con agua. Ya está barnizado, para pincelada con un poquito de agua. Y voy a hacer una mancha para empezar. Yo tengo los esmaltes diluidos con un poquito de agua, muy poco. Acá tengo el color violeta, que es el número 160. Voy a tirar un poco. Pues tengo también el verde talo. Voy a tirar también un poquitito acá. Y en medio de estos voy a tirar un poquitito de color negro. Y ahora movimiento, un poco de pincel también puede ser. Y moverlo para hacer distintas manchas. Esto ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Lo que vamos a hacer hoy es todo con espátula. Ahora voy a empezar a mover, hacer distintas manchas. También puedo tirar con un rociador un poquitito de alcohol, si quisiera hacer otro tipo de textura. Esto queda bueno también. Acá un poco más de violeta. Y ya tengo otro preparado seco que les voy a mostrar dibujar sobre el que ya tengo hecho. Esto, bueno, a mí me dan ganas de seguir jugando con esto. Hace unas manchas hermosas. Lo voy a dejar a un lado. Acá tengo otro que ya está seco y hice un pequeño dibujo de unas flores con un frasco. Voy a utilizar rojo AD y blanco. El rojo, que es el número 180, voy a tirar un poco directamente con el pomo donde quiera hacer flores. Va a ser algo así muy, muy movido y para que vean que podemos trabajar también con los esmaltes al agua con espátula. Un poco de blanco, algunas van a quedar más blancas, otras más rojas. Y ahí voy a comenzar con la espátula a hacer movimiento para que parezca una flor. Acá hice uno. Hago varias. Después las voy a ir separando también. Y esto sería el primer paso. Después las voy a seguir retocando. Y a medida que vamos trabajando, esto va a quedar como... ven que es bastante líquido, pero a su vez me permite dar textura. Esta si queda muy blanca, puedo agregar blanco en otra. Y así las voy trabajando.
Ahora, para separar una de otra, voy a poner un poquito de negro también. Y les comentaba que a medida que voy agregando pintura, me va quedando como una especie de arenado. Ahora lo vamos a ir viendo. Estos espacios los puedo rellenar así con el color mismo de la pintura o con, les decía recién, un poquitito de negro. Voy a limpiar la espátula. Voy a tomar un poquitito, este es violeta, voy a tomar negro, que es el número 200, y voy a ir separando por algún sector. Lo mezclo también con el rojo, no queda bueno. El fondo, ven que yo acá, para hacer las flores, tiré la pintura directamente del frasco y ahora voy colocando en la parte de abajo de la espátula y voy a ir tirando hacia abajo. Voy a poner este color porque encima después voy a usar talo y blanco y que quiero que se vea un poquitito de sombra. Esto lo voy a hacer en el centro también. Ahora voy a hacer el frasco, o sea, esto hago aquí y allá. Este es el efecto que yo voy a querer que quede, ¿no? Como si tuviera arena por debajo. Ahí voy tocando. Y voy agregando color. Usé este color y usé también un poquitito de dorado para el fondo. Acá voy separando también lo que es el frasco, la sombra del frasco. Hacia abajo. Y este es el efecto que yo quiero lograr, este arenado. Pongo y estiro. Voy a usar un poco de oro rico, que es el número 210. Y todo esto después lo voy a tapar, le decía, con color talo y blanco. Porque se va a ver y que va a quedar como si se viese por debajo. O sea, está bueno también trabajar, ver cómo se puede trabajar estos esmaltes con espátula. Ahora voy a hacer, tomando de un canto de la espátula, voy a hacer el borde del frasco. De este lado también. Puedo tirar un poquitito hacia adentro y la parte de abajo. Ya acá tomo en la parte de abajo también de la espátula, en la punta, y pongo un poquito y estiro. Se lo voy trabajando de distintas formas, acorde a lo que tenga que hacer. Por ejemplo, lo que es los bordes, lo hice con el canto y el resto también con la punta de la espátula. O sea, está bueno trabajar con los esmaltes porque, así, con espátula, porque me da una textura completamente diferente a lo que sería la espátula con otro tipo de acrílico más denso, digamos. Bueno, ahora voy a pasar a otro paso que tengo un poquito más adelantado. Te lo voy a dejar acá abajo. Y les decía que era el primer paso, el que hice, de poner distintos colores. Ahora voy a ir agregando blanco con verde talo. Ahora coloco y pongo poca pintura, voy como sacando un poco el excedente, que me quede poca pintura. Entonces, sobre el negro, les decía que quiero que se vea poquito, comienzo a hacer lo que yo llamo ese arenado, que poner poca pintura y que quede como en la parte superior de la pintura quede agarrada, digamos, ¿no? Ahí se va viendo. Como en el alto relieve, digamos, queda. Ahí va quedando. Le voy tapando por ahí lo que puse debajo, se va viendo por partes. Acá donde puse dorado también, voy agregando. Y después voy a hacer también los tallos de las flores. Antes le voy a agregar un poco de blanco, de la misma forma que agregué recién verde. Pongo pintura, saco, aplasto un poco acá
la espátula y voy agregando por encima. Ven que va tomando por algún sector sí, otro no. Y eso es lo que queda interesante con los esmaltes. Si quisiera tapar alguna por ahí, ahora veo que esto por ahí puedo tapar un poquitito alguna para que no me quede tan triangular. También lo puedo ir tapando. Y acá voy a hacer los tallos. Ven que podemos rehacer el dibujo o taparlo, volver a hacer al lado. O sea, me da muchas posibilidades porque cubre de una forma espectacular. Acá voy a volver a hacer un poquitito el frasco. Y les decía que voy a hacer los tallos. Para hacer los tallos también lo hago en negro. Tomo pintura en un costado de la espátula y ahí comienzo a hacer algunos tallos. Pongo la pintura y estiro un poquito. Vuelvo a hacer otro. Y otro más. Acá vamos a hacer una sombrita que podría ser una hoja. Puedo poner verde talo y negro. Y hacer algunas sombritas. ¡Qué lindo! Me gusta cómo sí, queda, como parte. Aparte nada, lo que quedó esto. Sí, árbol, queda bueno, línea. Queda bueno que parece que tuviese un arenado por sí, debajo. Sí, claro, ¿no? Es que yo dije, pero ¿usó textilizador? No. No, me queda dice Rosy, lindo, me dice, no. Queda muy bueno. Digo, increíble. Sí, increíble. Sí, claro, sí, va dejando sí, secar sí. Y va creando textura. Sí. Una textura diferente. Diferente, sí. Totalmente. Me encanta trabajar con los esmaltes al agua. Se nota. Y se nota y te sale increíble. La verdad, muy lindo, bueno. muy lindo. Sí. Qué lindo. Me encanta la paleta que usaste. Sí, le agregué un poquito de naranja. Que cierto, me agregaste un poquito de naranja. Agregué unos toquecitos sí, unos de naranja, así como para dar. Pero muy toque. Lindo, muy impresionista, ¿no? Bueno, muy lindo, bueno, Lilian. Sí, la verdad, queda te felicito. Bueno. Muy lindo. Bueno, así que, muchas gracias. Seguir con sin palabras, Lilian. Chapó, Lilian. ¿Qué tenemos ahora, Rosita? Un tip. Vamos a un tip, señor director. Cuando usted guste. Hoy vamos a usar el barniz vitral AD, pero lo vamos a usar de una manera distinta. Mirá, tengo un vidrio, ya está limpio. Lo primero que vamos a hacer con el delineador vitral, hacer unos arabescos sencillos. Yo te voy a mostrar acá muy poco, porque no quiero perder tiempo. Quiero que mires el trabajo. Vamos a correr. Lo vamos a dejar secar. Ten en cuenta que lo vamos a dejar secar por lo menos 4 horas. Una vez que está seco el delineador vitral, vamos a trabajar con el barniz vitral de una manera diferente. Con un pincel taponador voy a tomar un poco de barniz y mira lo que voy a hacer. Voy a pintar toda la superficie de esta manera. Vamos a cubrir toda la superficie. Puedo dar una mano fina, dejar secar 3-4 horas y volver a dar otra mano si yo quiero intensificar el color. Por otro lado, te voy a mostrar la imitación de vitrofusión. Acá tengo un vidrio limpio, en este caso voy a usar un pincel de cerda china de la serie 169. Ten en cuenta que el barniz vitral nuestro es al aguarrás, o sea que tiene un brillo superior y es muy fácil limpiar el pincel. Vamos a trabajar de esta manera. Con el pincel y por goteo voy a depositar un color. Una vez que depositamos el color, yo siempre empiezo por el más clarito, en este caso es un rosa. Tenés 20 colores de laca vitral que los podés combinar a su vez entre sí. Tengo el primer color. Voy a limpiar el pincel con agua ras, por supuesto. Voy a tomar el segundo color, en este caso el azul celeste, ¿ves? Voy a ir depositando al lado del otro color. Una vez que tenés toda la superficie cubierta, simplemente
Con la colita del pincel puedo empezar a hacer cualquier tipo de efectos. Te voy a mostrar en este caso cómo quedan terminados los vidrios. De esta manera los podés usar para hacer un llamador de ángel y la primer técnica la podés usar de esta forma. Mirá cómo quedaron las botellas, que pueden ser utilizadas de adorno o para la gente que hace licores artesanales y quiere algo distinto. Barniz vitral de AD. 20 colores y esa la guardas. Gracias, señor director, por el tip. Te encantó, qué lindo el tip. Muy lindo. La verdad que sí. Ese tip y todos los tips los podés encontrar en nuestro canal de YouTube Artística Dibu. También los podés ver en nuestra página web www.artisticadibu.com. Y obviamente podés entrar a nuestro Facebook, Caminos del Arte Dibu TV, y ahí vas a ver los tips, todos los programas desde que arrancamos, para que veas todos los proyectos que tenemos para vos. Y obviamente con nuestros mejores productos. Pero ahora vamos a hablar con Vilma Rodríguez. Bueno, Diego. ¡Qué lindo! Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Muy lindo. Bueno, muy como lindo. Les contamos recién al inicio del programa, hicimos una imitación de bordado mexicano. Sí. O inspirada en el bordado mexicano, con las pinturas puff y los delineadores 3D. Son el complemento ideal para llegar a hacer estos proyectos. Es verdad, parece bordado. Seguramente el gustó director mucho, lo está tomando. La verdad, sí, la verdad que gustó. Y muchísimo. La idea de las alpargatas. Es que está bueno, me parece. Quedó, que, ¿no? El tema de la moda, empezar bueno a insertar, sí, 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 estos productos, pintura para tela, nada menos que usarlo en prendas y seguro, eso. Seguro, en zapatillas de lona. Zapatillas, totalmente. Cualquier y tipo bueno, de zapatillas. Mira, ahora estamos en julio, ya estamos a 2 meses de septiembre, el día de la primavera. Tal cual. Para el verano empezamos un adelanto. Después se viene a toda flor. Se viene. Los jeans, puedes pintar jeans. Jeans, también. camperas, remeras, camisas. Sí, tenés sí, un sí. jean que no usas más, pero ¿viste esos jeans que te encanta cómo te queda a las mujeres, sobre todo? Pero ya está medio gastadito. Lo renovás con una pintura. Sí, tenés zapatillas que también las lavás antes, obviamente, para que te queden nuevas, y las pintás y te renovaste las zapatillas. Claro, seguro, seguro. Y haces el diseño que más te gusta. Totalmente. Así que lo que quieras. Con los puffs puedes hacer todo lo que quieras. Todo. Y aparte ahora Vilma nos va a explicar bien cómo se hace esto. Así que yo la dejo porque me están apurando. Bueno, bárbaro, gracias. Te dejo, Vilma, tranquila, claro, a trabajar y que seguro. Bueno, les voy a mostrar increíble a ver cómo dale lo hicimos. Después vuelvo. Dale, gracias. Bueno, les voy a comentar cómo empecé a trabajar. Lo trabajé sobre un par de alpargatas y después, como para que ustedes puedan apreciar mejor el diseño, lo armé en un bolso, una tela de algodón. Como verán, yo acá traje preparado la tela de algodón. Van a ubicarla sobre una superficie rígida. Yo en este caso le apliqué previamente el adhesivo cola de tato, que nos permite, una vez que lo pasamos y lo dejamos orear, nos queda la superficie con una adherencia, nos permite pegar, despegar la tela las veces que necesitemos y mantener la tela tensada para poder trabajar. Luego van a, si se animan a hacerlo a mano alzada, lo pueden hacer, si no con un carbónico, van a ubicar el diseño, lo van a transferir y ahí ya van a empezar a trabajar. Les cuento cómo lo vamos a hacer. Esto es muy fácil. Yo les voy a explicar cómo trabajé las rosas. Miren, con las pinturas puff, directamente desde el pico dosificador, yo acá me manejé con el color magenta, que es el código 86, y con los pinceles de cerda, el pincel avellanado, van a ir extendiendo la pintura. Necesitamos un pincel de cerdas duras para que la pintura penetre mejor en la trama de la tela. Estos de la serie 168 son ideales. Ustedes saben que Artística Dibu tienen todos los tamaños,
todas las formas para poder lograr perfectamente estos trabajos. Acá yo coloqué el magenta como para darle una profundidad a la flor. Y miren qué fácil trabajé los pétalos. Fui colocando alrededor del diseño y vamos extendiendo la pintura con este pincel. Les sugiero que los pétalos los trabajen dejando una separación entre uno y otro, porque luego cuando apliquemos el calor vamos a notar el volumen y se va a diferenciar los pétalos. Miren qué fácil, estas son pequeñas comas que van a ir ubicando alrededor del pétalo central. Los pétalos que cierran también son dos comas y acá lo trabajé nuevamente con el magenta 86. En el anterior es el rosa, que es el código 32, ¿sí? Así, de una forma muy, muy fácil. Miren cómo logramos ya realizar la rosa. Ahora les voy a mostrar una hojita para que vean también cómo se trabaja. Estas son todas formas de comas, digamos, ¿sí? Que imita tanto, que asemeja tanto al bordado mexicano. Les muestro, acá trabajé por ejemplo con el violeta cobalto, trabajamos el centro de la flor, así de fácil, miren, formamos el centro, siempre con este mismo pincel, vamos estirando y los picos dosificadores ayudan mucho a delinear, a que no nos pasemos del diseño, ¿sí? Miren, acá aplicamos el color azul celeste, el código 159 y vamos dando la forma de la flor. Cuanto más producto aplicamos, el volumen va a ser mayor. Les muestro acá directamente con el naranja 062, unas pequeñas comitas. En el medio el amarillo de cadmio, el código 043. Y bueno, las hojas, como les decía, lo mismo. Van a trabajar colocando el producto sobre un extremo un color, el verde manzana, el código 122. Y aquí el verde hoja, el 126. Y vamos extendiendo la pintura y fusionando. Así, de esta forma van a trabajar todo el diseño, lo van a dejar secar. Y ahora les voy a mostrar en un paso más avanzado. Acá vieron cómo ya realicé dos de las flores del diseño terminado. Acá tenemos el trabajo seco. Le vamos a aplicar calor para darle el volumen. Y van a empezar a ver cómo reaccionan. Si no tienen pistola de calor en casa, lo pueden hacer con la plancha por el revés de la tela. ¿Sí? Ay, la parte que a mí me gusta. Ahí es lo que te gusta, Osme. Ahí empieza a tomar volumen. Si no tenés pistola de calor, por el revés de la tela, siempre una vez que está seco, sí, aplicás el calor con la plancha. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Y con secador de pelo común? También con el secador, okay, de pelo. Fíjate cómo empieza a tomar volumen. Ah, no, impresionante. Sí. Mirá. Parece bordado, no se puede creer. Queda muy... Yo que no sé nada de costura, de coser, nada. Esto, para el que no le gusta coser, esto es ideal. A mí me gusta el bordado mexicano, pero no sé bordar. Claro. Así que, como y decime algo, Vilma. Cuando yo coloco la pintura, ¿no? Sí. Tengo que dejar secar y después le doy calor. Lo dejás secar y después te aplicás el calor. Mirá cómo... ¿Cuánto tiempo tengo que dejarlo secar, más o menos? Un par de horas. Un par de depende horas. Del clima, sí, claro, también. Pero para estar seguro, con dos horitas... Sí, de un día para el otro. Ah, si bueno, tenés para apuro, estar también. Bárbaro. Sí, en un par de horas, mirá cómo tomó mirá volumen. Que, ¿se sí, pudo tocar? Sí, cómo no pudo. Ay, da ganas de tocarlo. Y luego, con los dimensionales 3D, sí, mira, te permite hacer todos los detalles.
Fíjate. Como que se parece que. Mira, por ejemplo, ahí vas a hacer arabescos, ¿ves? Ah, buenísimo. Como vas a agregar. Está bárbaro, claro. El pico del colibrí, sí, sí, el ojo, sí, sí. Lo aplique también con el dimensional 3D, que los dimensionales vienen 17 colores perlados, 17 brillantes y 13 con glitter. ¿Y esto? Y los puffs vienen en 20 colores. Y los puffs vienen en 20 colores. Y decime así. Algo, o sea, El dimensional se pone después del calor. Lo aplicas después que está seco. Después que le diste calor, aplicaste el volumen. Perfecto. Con el dimensional brillante en las... Por ejemplo, las costuritas o, por ejemplo, las comas. Claro, para el dimensional ya tiene textura. Queda con un relieve. Tiene relieve. Son pinturas 3D, toman relieve. Mira cómo vas haciendo los detalles. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Muy lindo. Bueno. Lindísimo. Lindísimo. Una buena idea para que lo puedan hacer pero en casa. Pero por supuesto. Renovar las prendas. Por supuesto. Bueno, nos están echando. Nos vamos. Nos tenemos que ir. No se olviden de entrar a nuestra página web www.artisticadibu.com y a Caminos del Arte Dibu TV en Facebook. En YouTube, Artística Dibu, que es nuestro canal donde vas a ver todos nuestros programas. Y en Facebook, ya lo dije, ¿no? Artística Dibu y Caminos del Arte Dibu TV. Así que es todo por hoy. Nos están echando. Nos vemos la semana que viene. Chau. Chau.